Nos toca ir a buscar la escaña. Y. Ah, si no desenganchamos el acoplado. Y ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Hostia. Ah, ya estaba desenganchado. Vamos a ver quién va a pagar el arreglo de la escaña. Vamos a ver. El no, porque no está. Viste que el Nabu no está y se fue. Ya tenemos la cadena ya. Así que. Vamos a llevarlo. Primero lo vamos a traer acá, ¿eh? Lo vamos a desenganchar acá. Y después vamos a llevar solamente el camión para la ciudad. Y allá en la ciudad lo dejamos. Lo dejamos allá. Y después, cuando esté pronto, lo vamos a buscar. Me va a tener que una manito a enganchar ahora acá. Eso sí, me tengo que ayudar porque la cadena está ahí, pero sola no se engancha, pa. Está complicado el tiempo. No. Si voy con la cadena, puedo mandar con la cadena en la mano, así que. 0-3. Hostia, ¿cómo pasó ese tipo? ¿Está enganchada o no? No, vení. Ahí, soltala ahí, a ver. Vamos a enganchar primero en el camión. Y Ahí. ahora acá, a ver. Yo la levanto. ¿No te da la opción de engancharla? No. Qué raro. Tenía la opción de engancharla ahí en la quita, en el enganche del. Ahí. ¿Eh? No, se desenganchó. ¿Te había dado la opción? No, no, ahí. ¿Ahí? Listo. Subite a la escaña nomás. Para que está desenganchada atrás. No, está enganchada. Otra desenganchada, No. desenganchada. Con Listo. la Z. ¿Se enganchó? ¿El acoplado estaba desenganchado ya? Sí. Sí. Sí, está. Lo venimos a buscar. Bueno, te pego el cinchón y nos fuimos para ahí. Andaré nomás. ¿Está con la baliza prendida? Sí. Sí. Ok. Voy a ir un tranqui ahí, un 40 más o menos, Sí, ¿está? Es que más obvio. o menos lo que da el Volvo no le da para mucho. No sé por qué nos hincha con el escaño. Eso es lo que no sé. Pero bueno, está. A lo peor estamos sin plata. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Vamos a tener que fijarnos ahora. La fábrica ya algo deben haber producido, así que lo mucho o poco que haya. Vender, boludo, pues mirá lo que nos queda. $520, no hacemos nada con eso. 000 estamos, olvídate. Tengo que ver dónde me meto. No, no voy a poder entrar acá, pues si entro acá tiene el horno, Santi. Vamos a tener que buscar la manera de entrar. Bueno, lo que pasa es que no me va a subir allá. Claro. No le da sabía, no le va a dar. No me va a subir, es el tema. Fíjate que vengo pedal a fondo y vengo a 50. Vamos a decir, si entramos la otra. Vamos a entrar medio así como que venimos. Y vamos a hacer. Salimos a la puerta de la concesionaria. Hacemos derecha e izquierda, así medio rapidito como venimos. Cosa que no se quede. Y lo dejamos por allá. Sí. Y ahora cuando el Nabu venga, bueno, se verá. Para agarrar a rey. Que aparte, porque frenó él y vos frenaste y yo venía Sí. atrás y te pegué. Y F. Entro, ojo que entro como vengo. Dale. No hay vuelta. Ay, 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 pay. Lo sentí como se quedaba. Se frenó lindo el boludo. Ay, lo que falta es que se quede el Volvo, se quede el Escaña. Tengo que traer otro más. Acá. Es acá. Hay que aprovechar ahora que vuele para poder subir allá arriba. F por el Volvo y su F tracción. No, pa, y no me la contés. Sube.
Me re asusté, boludo. Pensé que no iba a subirlo. Wendy. Se había quedado lindo, lindo, che. Ahí te llevo igual. Y acá entramos así como venimos. Y se venía uno de frente de F. Como digo, cuando se me arroja el cable de los auriculares, boludo. Bueno, voy a intentar entrar y voy a intentar acomodarlo más o menos ahí. Porque está acá el taller. Igual tenemos un amplio. Acá. Avisamos cuando quede todo el camión adentro. Que yo paro. Bueno. ¿Está? Y sí, por ahí va a andar. Está. Se lo dejamos acá. Dejáselo acá. No, la cadena tendríamos que... Bueno, la cadena la dejamos cuando lo vengan a buscar. Vamos a dejarlo acá, vamos a levantar el otro. Van a estar acoplados, venite. Se subió el Santi, apareció de la nada. Bueno, vamos a ver qué pasa. Después nos venimos a la chata igual. Más como. Nos mandamos de una hasta acá. Cuando venga el Nahue, si sí lo traemos para que se sienta mal. Y le hacemos que pague todo. Ahora lo que podemos hacer de última. Porque desde que rompiste. ¿Rompiste no? Desde que el Nahue rompió la Scania, ya que no está. Vamos a bardearlo fuerte. Desde que el Nahue rompió la Scania hasta ahora. Prácticamente yo estoy calculando, fue una noche. Ya pasaron como 2 días de que volvimos a entrar. Así que la fábrica deben de estar. Ahí volvió. Mira. El impostor. Tranquilo, bro, igual. Mirá que ya llevamos el camión, todo, ya pusimos todo a nombre tuyo. Ya cagué. Sí, sí, estamos yendo a levantar el acoplado. Del acoplado lo vamos a dejar en la granja. Y de la granja nos vamos a ir hasta la fábrica. Vamos a echar qué tanto produjo la fábrica, qué tanto hay. Porque ya pasaron como dos días desde que rompió el camión. Desde aquella noche que estuvimos haciendo. Entonces, como te digo, antes de seguir arando. Y eso, vamos a ver qué tenemos en las fábricas. Y creo que estoy por un lugar donde no tenía que estar, me parece. Creo que rompió acá para abajo. Ya estoy perdido dentro de mi propio mapa. Por acá, Escuchame, Nago, y nos vamos a tirar hasta ahí. Vamos, dependiendo de lo que haya, vendemos con eso, compramos lo que nos falta para darle 100% a los campos. Y bueno, después vemos. Y vamos con eso. Sí, porque hay que hacer mucha cebada, boludo. Yo estoy pensando, hasta el propio terreno que está ahí, mientras que no pongamos otra fábrica, usarlo para sembrarle. Para sembrarle, para sembrar todo se va de una y. Santi, ¿cómo hace? Me enganchás, sí. Diego. ¿Cómo voy ahí derecho? Dale nomás. ¿Ahí derecho? Ali. Bueno. ¿Ah? Para la izquierda. ¿Para la izquierda? Sí, sí. ¿Ahí? Dale más. No. ¿Está? Dale, para adelante, una corta. ¿Para adelante? La corta y dale más para la izquierda, sí. Ahora ahí. ¿Más? Ahí. Sí. Está pronto. ¿Está pronto? El Santi pasa por adelante de la cabina. Lo veo corriendo al loquito que borro. Ya andamos llevando el. Estamos llevando. ¿Sabes cuándo? Y entro, pa. Dale. Déjame que vamos a echar la fábrica de eso. Vamos a echar cómo está. Dale. Y ya te aviso y te metes. ¿Trajiste alfajores? Sí, sí. ¿Trajiste alfajores? Una galletita Oreo de $1. Uy. Tengo que necesitar, Santi, que me saques. A ver si. Sí. A ver, déjame ver. Si es necesario.
No hay piloto. ¿Cómo no, mira? Instapay. Vamos al acoplado de la Scania X-Topi. Que el Nau va a tener que pagar todos los reparos. Es lo mismo. Que quede enganchado con el Volvo, que quede enganchado con la Scania. Es lo mismo. Santi, vamos a tirarnos hasta las. Hasta las fábricas. Vamos a una camioneta, llévame la camioneta. Vamos ya. Llévame una jipetita. La mugre que tiene todo tu equipo, por Dios. ¿Dónde está la camioneta? Sí. F por la camioneta. ¿No está en el taller? No, si nosotros fuimos al taller y no estaba. No, boludo, es verdad, la había dejado dentro del taller el Nagu. Ya la rompieron. Le estaba haciendo el cambio de aceite, me dijeron. No, F, Ney. Vos, Santi, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tractor, Volvo o Volvo tractor? ¿En, y... qué no, ¿en qué no vamos? No, va a tener que ir de Volvo, más rápido. ¿Más rápido? Pero vamos a desengancharlo, ¿verdad? Sí, obviamente. Vale, nos fuimos. A gastar nafta. A gastar nafta, pay. Venimos nafta. Ahí. Yo no me acordé que estaba la camioneta allá, boludo. Viene algo ahí de ese lado, Santi. Dale, mandale nomás. Mandale mecha. Nos fuimos. Vamos, chicas, esas. Esa fábrica, pay. Ya dejamos la cadena, todo allá, Nau. Así que lo que haya lo vamos a tener que acarrear con el Volvo. Sí. No hay vuelta. ¿En esta era para adentro, no? Sí. Sí. Ya querés romper el Volvo también, venís a 90. Palo y palo. Hasta la marcha atrás le metí. Se habré clavado los frenos. Oh, tengo todos los cables acá arriba. Todo re molesto. Vamos a chequear cómo trabajaron los muchachos. De acá ya estoy viendo pales afuera. Pali y palo. Ya estoy viendo unos pales afuera de Oreo. Y de cerveza también. Y ya hay de cerveza también. A ver vos, Santi. Tenemos. Tenemos 8 de galleta. Este está al 100%. ¿Todo al 100%? Bien. Esto está todo para cargar. Tenemos 2, 4, 6, 8 de galleta. 8 de galleta, F. 14 de cosas. No, 14. 16, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No, 16 cuento yo. 2, 4, 6, 8, 16. 10, 12, 14. Yo cuento 16. Vos, se comió todita la cebada, pay. Cero de cebada tiene. Cero, literal. Tenemos 2, 4, 6 acá, Santi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pales ahí. O sea que tenemos 16 de cerveza y tenemos 2, 4, 6, 8. Sí, sí, cierto. Ah, 24 pales total. No sé cuánto va a cargar el Volvo, pero bueno. Creo que son muchos para el Volvo. El Volvo va a cargar. Dos por lado, va a cargar cuatro en el. Sí, en el camión. Cuatro en el camión y en el acoplado no sé cuánto va a cargar. Pero. Tiene que cargar 8. Y ponele. Va, vamos a volver para allá. Vamos a esperar que entre el Nau. Porque. Vamos a tener que precisar por lo menos dos elevadores. Sí. Ir a la concesionaria y pedir dos elevadores. Traerlos para acá. Para poder cargar todo eso. Hay bueno. Que ver en qué traer los elevadores. Los elevadores. ¿Qué? O hay que traerlos andando o arriba un camión. Y los elevadores. O los traemos andando. Muy tranqui. La clásica que se ve mucho en la calle.
traemos dos. Y ya lo dejamos acá también. Hay que desarmar las barandas al vuelo. Sí. F por el escaño, boludo, que en su mejor momento no va a estar. Y le enganchamos las dos zorras al vuelo. Le enganchamos las dos acopladas al vuelo. Le engancho una acoplada al tractor igual. Y no tengo ni para alquilar camiones, si no alquilaba un camión para esto. Pero no importa, vamos a hacerlo con lo que tenemos. Ni fletero. No hay nadie, no hay nadie para ahí. Así que vamos a tener que ir a desarmar el Volvo. Bueno, resumen del día. Vamos a solucionar la cagada que se mandó el señor Nahue Yome, que se hace el más boludo y no aparece. No, yo... El que frenó, hizo frenar, y yo frené contra la tolva de... Estaba yendo mi amigo Santi. El vuelo lo vamos a dejar por acá, Santi, porque... Lo vamos a desarmar ahora, así que... El resumen del día es ese. Se fue la Escaña, al taller. Por culpa de... Según Santi, de Nau. Según yo, de Santi. Según Nau, es mi culpa. Acá entre todos nos culpamos, pero hay que pagarlo. Se fue al taller... Vamos a desarmar el Volvo, vamos a cargar esos pallets, vamos a venderlo y vamos a pagar cuenta y comprar lo que nos falta para darle el 100% de productividad a los campos. Y por ahí vamos, ¿no? No sé qué decís vos, Santi, ¿no? Por ahí estaríamos bien. Escuchame, dale. Entra que te hago el aguante. Te esperamos, ya. Y seguimos. Bye bye.